Esta ejecución del proyecto, que ya lo anunciamos aquí en una anterior Junta de Gobierno, permitirá la dotación de 45 plazas de aparcamiento, 40 plazas para turismo, 2 plazas para personas con movilidad reducida y 3 plazas para motocicletas en el casco histórico, donde hay muchísima demanda, como saben ustedes, de aparcamiento público. En concreto, junto a las calles Antonio Vico y calle Pósito, que está a los pies del Cerro de San Cristóbal, aquí detrás de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y la ejecución de este proyecto permitirá ordenar una superficie total de 3.119 metros cuadrados.